Muy bien, buenas tardes y bienvenidos. Estamos nuevamente transmitiendo en un nuevo seminario virtual desde el Centro de Industria X de la Unión Industrial Argentina y de Accenture, en esta oportunidad para hablar de robótica y un poco más puntuales que el año pasado. Ya estamos en 2 minutos nada más pasados de las 5 de la tarde. Hay mucha ansiedad en el ambiente, se siente esta vibra. Así que hoy tenemos un programa súper interesante, nos acompañan industriales de todo el país que nos van a contar qué se está haciendo en materia de robótica, cómo lo aplican en las empresas. Vamos a contar con la presencia de expertos de Accenture que nos van a dar un pantallazo de dónde está, qué está haciendo el mundo hoy en temas de robótica. Así que la verdad que muy jugoso el seminario. Y tenemos además la presencia de un invitado especial que es Fernando Peirano, el presidente de la Agencia de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación de la Nación. Así que muy agradecidos por contar con su presencia. Sin mucha más introducción y para darle dinamismo, vamos ya entonces a las palabras de Marcela Rauzi, que es la primera oradora y a quien le damos la palabra como presidenta de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina del Área Joven de ADIMRA. Marcela, bienvenida y muchas gracias. Sergio, gracias a, bueno, nada, a todos por la presentación y por la oportunidad de, bueno, de estar compartiendo el panel con industriales y con Fernando y la oportunidad, bueno, de contar un poco la importancia que tiene la robótica para todos los industriales, ¿no? Que formamos el ecosistema de industrias. Yo particularmente soy una industrial joven, estoy representando a la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Argentina y nosotros como jóvenes tenemos a lo que es la idea de tener industria 4.0 muy, muy firme que para el desarrollo industrial del país, ¿no? Teniendo como idea esencial la importancia primero sacarnos la idea de que la robótica y la Internet de las cosas y la automatización que saca puestos de trabajo, ¿no? Creemos como jóvenes que todo esto llegó para mejorarnos y para hacer de nuestras industrias mejores procesos y generar también mejores condiciones y calidad de vida para las personas que trabajan en nuestras empresas. Como industriales tenemos un doble desafío, que es el de automatizar procesos y el de permitir que la persona que trabaja con nosotros se desarrolle mucho mejor como en su formación, y también la de generar como el lazo entre la escuela técnica y quienes vienen a trabajar en nuestras empresas para que cada vez aprendan muchas más mejores cosas y que tengan mayor capacidad de innovación. El año pasado, entre la UI, AGAM y Accenture, hicieron un desarrollo de capacitación para docentes dirigido hacia la industria 4.0, sobre cuáles son las habilidades que necesitamos los industriales que tengan los alumnos que salen del colegio. Hubo un caso muy particular, que era que un médico que quizás se recibe hace 10 años y entra hoy a un quirófano, no podría saber cómo trabajar, porque todo se mejoró, hay mucho más desarrollo tecnológico. Y que quizás un docente que se recibió hace 10 años y entra hoy a un aula, podría igual dar clases, porque tiene el pizarrón, tiene la misma forma de docencia. Entonces tenemos que hacer ese cambio, porque quizás una persona que entra hoy en una industria nuestra, que se recibió hace 10 años, ya no conoce un montón de cosas que lo necesitamos en las industrias. Entonces algo que buscamos como industriales es lo de entender que la robótica vino para mejorar y no para sacar puestos de trabajo. Lo voy a hacer cortito, pero la verdad que hace un año escuché una frase que dijo Leo Piccioli, que es un speaker TED y que fue el CEO de OfficeNet, que lo que a él hacía hincapié era en que todo lo repetitivo se va a tender a automatizar. Entonces démosles a los robots y a la robótica y a la Internet de las cosas y a la automatización el lugar que tiene, que es lo de la robótica, y los humanos volvamos a hacer cosas que hacen los humanos, que tenemos cualidades irrepetibles, que aportamos un valor único, que es el de ser empático y sensible. Entonces dediquémonos nosotros a lo que no nos puede reemplazar un robot, y demos al robot la tarea que sea, para que nuestros trabajadores que están en nuestras fábricas lleguen cada día de su día mucho más descansados a sus casas, porque el trabajo que hicieron, el repetitivo, el que no les genera un conocimiento mejor, lo hizo un robot.
y que el trabajador aporte desde otro lado su conocimiento y su expertise, y demos la posibilidad de que cada vez se desarrolle de una forma mejor. Entonces, abracemos todo lo que es la tecnología para generar mejores máquinas, mejores productos, mejores servicios, y démosles a los trabajadores humanos que tenemos en nuestras fábricas la posibilidad de que cada día mejoren un poco más. Así que ese es el pensamiento que tenemos de la industria y desde los jóvenes, así que bienvenido sea a todos estos espacios y lugares que tenemos para charlar sobre esto y darle lugar a la innovación para el crecimiento de nuestro país. Muchas gracias, Marcela. Muy importante lo que señalás, así que gracias de vuelta por tu intervención. Le vamos a dar la palabra ahora a Diego Gianni, Managing Director de Accenture, para que nos haga esta apertura. Gracias, Sergio. ¿Cómo andan todos? Muy buenas tardes. Y para ser muy, muy breve, mi punto de vista y el llamado y la interpelación a todos los que somos parte del mundo de la robótica industrial, que es que sepamos que, primero y principal, cuando nos hacemos la pregunta de ¿tengo que robotizar? ¿Soy una pyme? ¿Tengo que robotizar? ¿Hago esto? ¿No lo hago? El primer punto es entender cuál es la causa, la razón de negocio por la cual lo quiero hacer. Como toda tecnología, si no hay una razón de negocio, la tecnología per se no resuelve todo. La tecnología resuelve problemas reales. Por lo cual, el primer punto es no enamorarse de las tecnologías porque sí, sino conocer la tecnología que voy a implementar y conocer profundamente qué problema quiero solucionar o qué situación quiero resolucionar. No solamente puede ser un problema. El segundo punto es que la robótica no es algo nuevo. La robótica para nada es algo nuevo. La robótica es algo que el mundo lo tomó y aceleradamente, y en los últimos 4 años, la densidad de robots cada 10.000 empleados casi se duplicó. Actualmente la densidad de robots en el mundo, el promedio, cada 10.000 empleados es de 113 robots. ¿Y quiénes lideran ese ranking? Ese ranking me lo anoté acá porque es muy interesante. Lo lidera Singapur, Corea, Japón, Alemania, Suecia, Dinamarca, Hong Kong, China, Estados Unidos, Bélgica, Italia, Países Bajos. Países que tienen las tasas de desempleo más bajas del mundo. Cuando recién Marcela Rauzi de Adinro la decía, no es para sacar empleos. No, al contrario. Acá lo que hay que pensar es cómo crear más empleos, cómo crear una industria más eficiente, cómo traer más robots para poder competir. Porque acá generar mejor competencia de la industria nacional con el mundo. Porque el mundo, nosotros en Argentina estamos en una densidad de robots de 20 robots cada 10.000 empleados. La región, México está alrededor de 35. Brasil está alrededor de los 20 también. Pero entonces hay un tema de la región que nos dice que estamos muy atrasados en relación al mundo, en robótica. El mundo está mucho más adelantado y felicito profundamente a todos los industriales, pequeños, medianos y grandes, que ya dan esos pasos, porque seguramente tienen mucho para contarle a los demás de ese camino y que todo el mundo pueda aprender de lo que ya hicieron. Así que ese es mi llamado a robotizarse de manera inteligente. Gracias, Sergio. Muchas gracias a vos, Diego. Cerramos entonces la apertura con las palabras del presidente de la Agencia para la Innovación, el Desarrollo, la investigación, el desarrollo y la innovación de la nación. Fernando Peirano. Fernando, adelante. Bueno, muchas gracias, Sergio. Un placer compartir este momento inicial de un taller con una agenda que además tiene tanto de trama, ¿no? Escuchábamos a Dimra Joven, escuchábamos a una empresa importante como Accenture, hacerlo en el marco de la Unión Industrial Argentina y que nos hayan invitado como expresión del espacio público, es realmente una trama, como decía, muy auspiciosa. Y yo creo que esto me dispara dos reflexiones. Por un lado, enfatizar esta idea, el robot es un punto de llegada. Cuando se pone en marcha un robot en una pyme, en una empresa, en una línea de producción, antes, para que eso sea una acción inteligente y con impacto positivo, antes tiene que haber habido un camino, un recorrido, una reflexión, un análisis. Lo decía muy bien Diego, tiene que haber una
identificación de qué es lo que se quiere resolver, cuál es el nivel que se quiere superar. Así que robot, pensémoslo como un punto de llegada y no como el inicio de la modernización de la empresa. Y prestemos atención a cuáles cosas hay que hacer en ese camino. Por otro lado, señalar que la innovación es una acción colectiva, social, no es un hecho individual. Quizás el puntapié final, la última puntada, la da una empresa, la da un emprendedor, se da de manera puntual y localizada, situada, pero es un movimiento colectivo y eso es lo que realza la importancia de esta trama que hoy está poniendo en marcha este seminario. Y por lo tanto, si la innovación es un hecho colectivo donde intervienen distintos actores y distintos roles, la pregunta es qué tiene que hacer la política pública. Y yo creo que la política pública en esto tiene que, por un lado, marcar el ritmo y la orientación del cambio, porque si bien al final del camino hay un escenario de mayor empleo, porque hay más productividad y porque la industria puede volver a ser locomotora de ese crecimiento de la productividad, y hacia ahí vamos, y ahí están puestas nuestras convicciones, en el camino puede haber una transición dolorosa, donde no todos se reconviertan a tiempo, donde no demos todas las herramientas para esa transición. Así que es trabajo de las políticas públicas marcar el ritmo y marcar la orientación también, porque sin duda vamos a tener más robots en el futuro. La pregunta es si los vamos a tener en red o no, si esas redes van a estar a tiempo, si esa infraestructura que necesita esa red son las políticas y las estrategias de 5G que se están disparando hoy en día. Y también preguntarnos con qué robots, porque no es con cualquier robot, va a haber robots específicos. ¿Para qué esos robots? ¿Con quién los va a producir? ¿Quién los va a instalar? ¿Quién los va a mantener? ¿Quién los va a programar? Estas son las preguntas que tenemos que empezar a forjarnos y hacernos para tener esa política pública consensuada entre la iniciativa privada y la iniciativa del Estado. Y la agencia es una invitación a pasar a la acción, es una invitación para dar soporte a cada una de estas decisiones y cada uno de estos pasos. Hoy la agencia tiene instrumentos que los invito a conocer en profundidad en el ámbito del FONTAR para acompañarlos en cada una de estas cuestiones, en el antes, con consejerías tecnológicas, con asesoramiento y ayuda para definir el camino, en el durante, para tener subsidios, para incorporar el equipamiento, los robots que consideren convenientes para conformar esas redes, y en el después, para ganar volumen, escala, con subsidios, con créditos blandos, con distintos apoyos que podemos hoy estar otorgando. Hemos reconstruido el sistema de apoyo a las pymes tecnológicas argentinas para que no solo sean adoptantes de tecnología, también oferentes, productores de estas nuevas herramientas que nuestra industria y nuestro sector productivo en general necesita. Así que felicitaciones, gracias por la invitación y vamos a estar atentos a los conceptos de este importante seminario. Muchísimas gracias, Fernando. Sabemos que tenés una agenda muy ocupada, así que queremos agradecerte desde ya habernos acompañado y bueno, te despedimos, te liberamos en la virtualidad. Un gran abrazo y gracias por tus conceptos. Vamos entonces a lo que nos aboca hoy, que es conocer más de robótica, y para eso le vamos a dar la palabra a la ingeniera Florencia Giotti. Para nosotros en el Centro de Industria X es simplemente Flor, pero bueno, acá es formalmente la ingeniera Giotti. Así que, Florencia, por favor, adelante y avancemos con la presentación. Bueno, gracias primero que todo por la invitación y por esta bienvenida hermosa. Siempre la UIA digo que me abraza, todo el equipo, tanto de Accenture como de UIA, así que gracias nuevamente por el lugar. Avísenme cuando vean, así no perdemos tiempo y ya arrancamos. Tenía todo un speech armado, pero cuando habló Marce y después Diego, bueno, se me ocurrieron más ideas, así que vamos a ver qué sale. Esto es parte de innovar también, avísenme. Perfecto. Bueno,
Para arrancar, quería que veamos una introducción rápida de lo que es la robótica o lo que es generar una transformación digital dentro de una planta industrial. A mí siempre me gusta hablar de esto porque, nada, yo estudié electrónica y siempre dicen electrónica, robótica, no. O sea, eso era como lo veíamos antes. La planta de ayer, como puse ahí, era 3 componentes, el software apareció relativamente hace poco comparado con la mecánica y con la electrónica, que los puse en orden cronológico, primero fue mecánica o hidráulica y luego la electrónica y después el software. En la planta de ayer, estos se veían como componentes completamente separados y la idea de hoy y que intentamos evangelizar en la UBIA es entender que todos estos componentes para la planta del futuro, lo que estamos viendo con esta revolución 4.0 en la industria, es encontrar la correlación y cómo trabajar colaborativamente entre la mecánica, la electrónica y el software, teniendo los datos. Sin los datos no vamos a hacer nada, o sea, el software va a manipular los datos que son entregados por la electrónica y se van a entregar servicios o plataformas y ecosistemas, haciendo una transformación digital en la planta industrial. Y lo que nosotros llamamos en electrónica es un poco el Human Machine Interface, que se llama HMI, que es cómo conectamos al operario con los dispositivos electrónicos, ¿no? Así que a través de esto es cómo conectamos toda la planta. Esto para que entendamos el nuevo concepto de robótica en esta revolución 4.0. Ya no son componentes aislados, sino que necesitamos de toda una correlación. La idea con esta nueva era de la robótica es que podamos usar los robots o automatizar las plantas de manera fácil, eficiente y flexible. Si tenemos robots que son difíciles de manipular, muy difícilmente una planta los va a querer implementar. Y generar nuevos roles en la línea de producción, que algo muy importante es que estos nuevos roles siempre van a necesitar de la introducción de esto que es inteligencia artificial para que se manejen de forma autónoma e independiente, que se los voy a mostrar si llegamos, qué es lo que para nosotros significa manejarse de forma autónoma e independiente. Acá un poquito de todo el recorrido que se puede hacer, los casos de uso que tenemos en una planta, que podemos tener en una planta industrial, como pueden ver hay un montón. Hoy no nos da el tiempo, yo por mí hubiera puesto a todos porque me encantan y soy un amante de la tecnología, pero bueno, elegí un par que creo que van completamente linkeados con lo que dijo Marce, de esto de que el empleado se le dé valor al empleado por otro lado, de las actividades que están repetitivas, también un poco respecto de la seguridad, así que entremos en detalle a cada uno de los que elegí. Como primera instancia tenemos procesos de producción y de logística. Enseguida, o sea, ustedes van a correlacionarlo esto con lo que son los paletizados y demás, pero bueno, hay un par de detalles que me gustaría que vayamos viendo. Estos robots se eligen principalmente en situaciones en donde se requiere de precisión y de consistencia. Con esto puede ser soldaduras, ensamblaje, dispensación, procesamientos. Y acá puse un par de datos y estadísticas que son de casos que se aplicaron ya por algún tipo de compañía. Por ejemplo, hubo una reducción de cargas incorrectas en un 40% en Tomlinson Machine Works. En menos de un año, en otra empresa, se alcanzó el punto de equilibrio del retorno de la inversión, también en otra empresa, y este, que a mí me gusta muchísimo, 120 horas por día de operarios que se liberaron para que se puedan encargar de tareas que tienen un mayor o implican un mayor valor agregado en la industria. Que esto era lo que decía Marce. Bueno, acá la idea es que veamos un caso de uso. Voy a bajar el volumen porque este era el caso de uso del paletizado que les contaba, que no es solo paletizado y que por eso lo elegí. La idea acá es que podamos ver a este caso de aplicación como dos partes distintas. Una, que es el brazo robótico, que con esto, tiene una cámara, elige los componentes precisos porque está seleccionando de diferentes contenedores. Y, por otro lado, si lo adelantamos un poquito,
vemos cómo, cómo este brazo agarra el contenedor también. Y esto es un punto de dolor que existe en la industria y en la robótica, que es cómo en el brazo se puede, a través de la robótica, entender qué objeto tengo que agarrar, y no solo qué objeto tengo que agarrar, sino cuáles son los puntos que, sobre los que me tengo que apoyar con en el grip o la manito. Entonces, todo esto viene vinculado con la inteligencia artificial, porque lo que a nosotros nos cuesta aprender desde chiquito, reconocer un objeto y cómo agarrarlo, siempre recuerdo de las pinzas de los videojuegos, cómo tengo que agarrar el oso. Bueno, esto es un poco enseñarle a la máquina y entrenarlo para que pueda reconocer los puntos de mayor agarre, dependiendo del tipo de producto que tiene que agarrar. Entonces, digo, tiene una flexibilidad en cuanto a eso, y por otro lado, como vemos, es un vehículo autónomo. Y cuando hablamos de vehículos autónomos, se me vienen dos cuestiones, que vehículos autónomos tienen muchísimas tecnologías para aplicarlos. Uno de ellos es a través de automatizar un software que siga una ruta de algún color en particular, que ya les voy a mostrar el caso. Esto implica que el espacio de la planta industrial lo tengamos que acomodar para esto, este tipo de robot. Y otro es algo un poco más inteligente, que además de usar sensores utiliza inteligencia artificial, donde yo le muestro anteriormente el camino que tengo que hacer hasta el lugar donde tengo que dejar los componentes que levanté. Esto toma la cantidad de vueltas que dio el motor, el ángulo de giro, en dónde, pero es algo que sí se puede hacer y que quizás no implica tener que diseñar la planta nuevamente, digo, en cuestiones físicas. Así que bueno, con esta solución vemos que se puede hacer un control holístico de la flota de robots que tenemos implementadas dentro de la planta y que se genera una planificación inteligente de la ruta. Así que bueno, eso era un poco lo que quería que veamos. Y había seleccionado esto porque en cuestiones de paletizado estaba bueno que entendamos que, además de que se reducen los costos y el tiempo por máquina, se genera mucho más valor en cuanto a la producción, porque las máquinas son mucho más rápidas, está buenísimo este ejemplo donde vemos cuestiones ergonómicas en los operarios. Ese es el escenario en lo que sería sin un robot colaborativo, y este es el otro escenario donde se sigue necesitando al operario, porque siempre está detrás de la máquina, pero está trabajando en una situación mucho más cómoda. Entonces, por eso lo elegí, porque me parece que es un beneficio que quizás no podemos valorizar en una primera instancia, pero créanme que es muy, muy válido. Acá les elegí otros dos ejemplitos para que vean un poco lo que es esto de seguir las líneas de colores y demás para los vehículos autónomos. Ahí está siguiendo la línea roja, es un ejemplo súper básico, eso es electrónica y sensores. Y lo que me gustaba de este ejemplo era que entendamos, por ejemplo, esa parte que habla también de la seguridad del empleado, al igual que el siguiente video, en donde la mano, al chocar con un sensor y ofrecer una resistencia o algún torque, frena automáticamente. Por lo cual, todos los problemas que tenemos quizás de grúas o de máquinas grandes caminando por dentro de una planta pueden ser quizás reducidos, no digo solucionados porque siempre necesitamos del humano, pero pueden ser reducidos en un nivel súper alto. Así que por eso los había elegido, para que entendamos también la robótica desde este punto. Esto habla un poco de eso, que además de la mejora de la eficiencia de los procesos de fabricación, se garantiza al mismo tiempo la seguridad del trabajador, lo cual a mí me parece súper importante. Esto, no sé cómo venimos de tiempo, pero si no, esto lo paso. Decime, Sergio. Bien, buenísimo. Muy bien de tiempo. Bien, perfecto. Bueno, elegí dos casos más, que son el etiquetado y el grabado. En este etiquetado me gustaba porque lo que hace son dos cuestiones a la vez. Primero, imprime las etiquetas a través del producto que le estamos poniendo, y después simplemente las ensambla en los paquetes. O sea, tenemos dos trabajos en uno y con la misma máquina. Me parece magnífico ver operando este bracito, así que por eso lo elegí. Y segundo, elegí este grabado de láser en la industria metalúrgica,
que también me encanta porque sabemos que estas son cuestiones súper, o sea, que requieren de precisión y que hacer operar las máquinas para grabarlo y con el humano son bastante peligrosas, así que también por eso lo elegí, lo voy a repetir de nuevo porque es precioso. Lo hace con una precisión impecable y con una velocidad que no podría ser reproducida por un humano. Bueno, ahí hablé respecto de la flexibilidad en el etiquetado para variar la posición dependiendo del tipo de pallet que ingresa. Esto está buenísimo porque antes eran todos seteos manuales, dependiendo del producto que entra, tengo que entender a dónde pegar la etiqueta. Bueno, todas estas cuestiones, haciendo un reconocimiento del pallet o del objeto que está llegando, se puede hacer automáticamente, o sea que tiene una flexibilidad súper amplia. Y luego, además de la precisión, también escanea la etiqueta y puede hacer una trazabilidad, que esto es muy importante en las plantas industriales. Tener la trazabilidad da un valor de extremo a extremo en la planta. Y luego, nada, el grabado láser, el operador puede acá definir la forma, el tamaño y la dimensión del grabado, además de la precisión de la que ya estuvimos hablando. Este es el caso de uso que les contaba, que de la reducción de las horas del trabajador para llevarlos a otro puesto que le genere más valor a él y a nosotros como empleadores. Por lo cual, los voy a dejar que los miren, pero mientras les voy contando, es una implementación que se hizo con Kuka Robotics. Kuka Robotics tiene brazos colaborativos y algunos un poco más de la industria pesada, y lo que se dedicaron a hacer era a instalar las antinieblas lo hizo Ford, a esto lo tiene actualmente implementado, instalar las antinieblas de los autos, que es una actividad que sabemos que las antinieblas se encuentran debajo, o sea, debajo y están como en diagonal, o sea, que no con una fosa hidráulica no es suficiente, están en un lugar súper incómodos para instalarlas, y además el tema de ajustarlas también es todo un problema porque tenemos la chapa súper cerca y por supuesto que el auto tiene que salir en perfectas condiciones. Entonces es un trabajo que estadísticamente se entiende en la industria automotriz que le genera mucha tensión al empleado, además de situaciones ergonómicas. Y bueno, lo que se implementó fue este brazo robótico que además instala las antinieblas mientras el operario está instalando las otras luces del auto. Generó un valor agregado tremendo, como ya les conté, así que nada, por eso lo había elegido, porque también me parece sensacional. Ahí lo están viendo trabajar. Bueno, esta era la idea de este caso, que se reduce la tensión, ya se los conté un poco. Y tengo uno más que elegí, que también va relacionado directamente, mientras se lo voy a dejar, va relacionado directamente también a cuestiones de seguridad y de acceso. En este caso elegí la industria de oil and gas. Bueno, es un upstream donde antes se necesitaban, para supervisar este sistema en el mar, se necesitaba de andamios y de que los operarios estén colgados en altura. Es una actividad que es súper súper insegura, y que además cuesta llegar a ángulos necesarios, ¿no?, para la inspección. Entonces se implementaron drones, que para nosotros los drones se consideran robots, tienen una inteligencia que está a la altura de cualquier máquina, y bueno, por eso lo elegí, porque me parece maravilloso que se utilicen drones para llegar a lugares donde quizás son un poco inaccesibles o riesgosos para nosotros, así que por eso lo había elegido. Y les quería acá mencionar también algunas estadísticas de los robots en oil and gas. Particularmente se utilizan en topografía, en perforación y en transporte, y son utilizados para la inspección de tuberías. Se reduce el 90% de los costos de limpieza de agua producida, en el caso este específico que les mostré, y en 2 semanas se redujo la cantidad de ahorro en el tiempo. Fue una inspección noruega, y se ahorraron
Bueno, ahí tienen el valor que se ahorró en costos de limpieza durante 2 años. Así que también son estadísticas que está buena tenerlas en cuenta y bueno, por eso lo elegí. Las eficiencias del proceso, esto ya se los conté, pero bueno, antes no, muchos siguen utilizando andamios en las áreas debajo de las cubiertas, por lo cual, además, es una actividad extremadamente costosa, además de insegura, es costosa. Así que bueno, con esto quería terminar un poco el speech, espero que les haya gustado. Fueron mis elecciones, ojalá más adelante podamos hacer más porque tengo muchísimas para comentarles. Así que bueno, nada, les agradezco y espero que haya sido útil. Muchas gracias, Florencia. Mientras hablabas, tenemos el chat deshabilitado, solo tenemos para hacer preguntas, pero nos llegaban comentarios de la pasión y de las ganas con la que transmitís esto. Me parece que los casos han sido muy aleccionadores, sobre todo de distintas industrias y aplicaciones, con varios mensajes que están alineados con lo que se comentaba en la apertura, con esto de facilitar la tarea de los operarios y reubicar y relocalizar el capital humano en los lugares donde más valor puede agregar. Y en segunda instancia también esto último que comentabas, que por ahí es algo que en los casos que vienen ahora podemos profundizar, que es en la evaluación del caso en términos de la inversión que se necesita hacer y cuál es el monto del problema o de la necesidad que está resolviendo, que es algo muy importante para no hablar de tecnología por tecnología, ¿no es así? Es la cuestión de si realmente me conviene invertir en este tipo de tecnología, tengo que entender cuáles son los ahorros que tengo y cuáles son las inversiones que debo hacer. Así que un poco hacia este lado vamos a ir conversando con... en primer lugar con la firma Tassaroli de Mendoza, que nos está acompañando su titular, Carlos, así que primero darles la bienvenida y comenzar con la presentación para avanzar sobre los casos. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos y adelante. No sé si estás muteado o estás tímido. Las dos cosas, muteo y tímido. Ahora sí, ahí está. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, un minutito. Estamos. Bueno, la idea es presentar, colaborar acá con la presentación, mostrando cuál fue nuestro primer caso en la implementación de robotización en procesos que usamos aquí en Tassaroli. ¿Y cuál es nuestra visión a futuro? Bueno, somos una empresa metalmecánica argentina, estamos en San Rafael, Mendoza, tenemos más de 65 años de experiencia, estamos orientados en los mercados energéticos y mineros y tenemos presencia internacional actualmente con bases en Brasil, en Chile y en Colombia. Y somos aproximadamente 200 empleados. Nosotros, la línea de productos nuestros, estamos en el tema de petróleo, minería y también ahora estamos hace poco iniciados con energías renovables. Y los procesos que hemos robotizado son en una celda de cañones de punzado cortos y en una celda de soldadura de mandriles para inyección de agua o gas lift. Estos dos productos se utilizan en la industria del oil and gas. Bueno, ¿cuál fue la situación que tuvimos a principios del 2010? Nosotros teníamos un cañón de punzado que era bastante conveniente, fue un desarrollo que hicimos acá en Argentina que se llamaba Isigan. Y fue en la era cuando comenzó el shale en Estados Unidos. Y bueno, tuvimos mucho éxito, creo que llegamos muy temprano, tuvimos la visión y la suerte de llegar con un producto bastante conveniente en una forma bastante temprana a Estados Unidos. Y lo que actualmente en ese momento nosotros teníamos una capacidad de fabricación de unos 500 productos al mes, que era lo que veníamos acostumbrados a hacer, teníamos requerimientos por 10.000 como mínimo mensuales. ¿Cómo resolvimos estos problemas? Inicialmente en los años 2010, 2011, 2012, bueno, fue con el incremento de una gran cantidad de gente, el proceso conta tenía dos tornos control numérico trabajando para este producto, con un centro mecanizado, con una máquina, una cortadora, mucho movimiento, mucha logística entre una y otra, había una máquina chaveteadora,
y a su vez después se hacía lo que era el armado del producto. Entonces, la resolución, nosotros tuvimos un incremento muy grande de gente. Estamos en San Rafael, donde no es una zona industrial, a donde existan muchos recursos metalmecánicos. Y bueno, tuvimos que formar y poner una gran cantidad de gente, donde tuvimos muchos problemas de productividad y calidad, dado que trabajábamos las 24 horas durante los 7 días de la semana sin interrupción. ¿Cuál fue después de todo esto? Se decidió robotizar el proceso para buscar un proceso que sea más estable. Y a fines del 2012 nosotros logramos colocar una línea para la fabricación de cañones cortos, robotizada, a donde también estaban todas las máquinas en línea, pero se hicieron cargadores especiales de las máquinas y el robot se encargaba de suministrar el producto de entre estación y estación y de retiro del producto de los mismos. ¿Cuál era el objetivo que teníamos? Era controlar los tiempos de fabricación. También teníamos muchos problemas de ergometría, queríamos sostener el tema de la calidad, queríamos poder sostener el trabajo, porque la cantidad de gente que trabajaba en cada turno y en cada equipo era muy grande, y ante la falta de uno nos rompía toda la línea. Entonces queríamos sostener, con todo este tema de la logística y todo este tema de la automatización, poder sostener el ritmo y la productividad. Bueno, ¿cuáles fueron las primeras dificultades que tuvimos en el comienzo de esta celda? O en el comienzo de la implementación de esta celda. Nosotros pensábamos que la adquisición de un robot iba a ser la solución, y en realidad vimos que los ciclos de trabajo no se cumplían por falta de estabilidad de los procesos. Lo que nosotros trabajábamos, cuando habitualmente trabajamos en máquinas control numérico, pero con un operario, generalmente es el operario el que sostiene las variabilidades del proceso, y esas variabilidades el robot no las interpreta. El robot es una máquina muy veloz y que repite muy bien, pero no entiende cuáles, o hasta en esos entonces no entendía cuáles eran las variaciones del proceso. El sistema de carga y descarga de las máquinas, de los tornos principalmente, no funcionaban correctamente. Claro, no teníamos en cuenta nosotros en aquel entonces que generalmente el operario era quien lidiaba y veía en el momento de colocar una pieza si la pieza estaba perfectamente limpia o la máquina había evacuado bien la viruta, y eso era gran parte de los problemas. Después, los tiempos de setup, cuando vimos que de cambio entre producto y producto, no fuimos tal vez perfectamente, o no nos capacitamos perfectamente bien, y los tiempos, o no programamos bien cómo debía ser la planificación, y los tiempos de setup entre cambio de pieza y pieza o de producto, cuando cambiábamos de modelo, eran extremadamente largos. O sea, decimos que la lección que aprendimos en nuestra primera línea que implementamos fue que al robotizar un proceso productivo no implica adquirir solamente un robot. Esta es la herramienta central, pero requiere primero definir muy claramente el o los procesos de los diferentes equipos y sus dispositivos, y asegurar que este sea capaz, estable y repetitivo, pudiendo absorber todas las variables que pueden existir en los diferentes lotes de los productos, o del producto o de los productos. Carlos, ¿te puedo interrumpir para hacerte una pregunta rápida? Sí. ¿Vos tenías un equipo especialista a cargo de estos temas? ¿Contrataste a expertos externos? ¿Cómo lo abordaste este tema? No, nosotros creo que nosotros implementamos, nosotros teníamos un equipo, pero en realidad no teníamos las capacidades, en realidad no entendíamos bien cuál era la situación y cuál era el desafío que teníamos. Aprendimos equivocándonos con esto. Y bueno, y creo que en realidad el problema fue que compramos un robot y no compramos una solución de fabricación. Clarísimo. En este momento. De acá en adelante, esta filmina fue gentileza de la firma Prodismo, que lamentablemente ahí en el board, en la esquina inferior izquierda, se ve muy chiquito su logo. Fue gentileza
del amigo Alejandro Pedrosa, dueño de Prodismo, quien me ha facilitado estas filminas porque, bueno, hemos tenido la suerte de conocernos este año y vemos que es una empresa que trabaja muy bien para la industria automotriz en la implementación de, líneas de producción. Y bueno, ahí hemos entendido cómo salvar toda esta problemática en lo que es la implementación o el desarrollo de un proyecto de robotización. Lo primero que tenemos... Ahí está. ¿Cómo? No, perdóname que no se veía el gráfico, por eso te iba a consultar si lo veías. Bueno, lo primero, como decía, lo primero que tenemos que entender bien cuáles son los procesos que nosotros tenemos que seguir para la construcción de un producto o para el ensamblaje de un producto. O para lo que se esté pretendiendo robotizar, ya sea en una celda, en una línea, en un puesto de trabajo. Entonces, lo primero que hay que entender cuál es el proceso, y si el proceso actual que uno tiene es apto para ser manejado por un robot. Generalmente, el proceso que se aconseja, la buena práctica hoy en día, es a través de las herramientas computacionales. Uno puede hacer todo el diseño de la celda en un sistema de 3D y a su vez se puede, una vez diseñado tanto el producto como los robots, como los dispositivos, como las máquinas, todo hecho en 3D, se puede poder simular los movimientos y poder estudiar tanto sea la carga como la descarga, como las interferencias que puede haber entre los diferentes elementos que conforman la celda, la línea o el equipo. Y se puede simular perfectamente todo en una computadora y bueno, también se puede hacer todo lo que es el diseño de toda la interconexión de los diferentes equipos y poder hacer las simulaciones. Una vez hecho este diseño, se hace lo que se llama el comisionamiento virtual, que significa ver con el cliente o ver con el usuario o con el que compra la celda o el que está implementando la celda, ver en forma virtual cómo va a funcionar e incluso ver cómo va porque hay celdas que son, perdón, hay celdas que son flexibles, que trabajan con diferentes tipos de productos en línea, entonces hay que ver cómo se va, va funcionando la celda con, intercalando los productos en diferentes, cambiando de modelos entre ellos, en una línea, en diferentes tamaños de lotes o en piezas alternadas. Entonces se puede hacer lo que se llama el comisionamiento virtual y después ya con eso se procede a lo que es hecho bien el diseño, lo que es la compra de los equipos, la compra de los dispositivos, la fabricación de toda la línea, la celda. Y con esto, las buenas prácticas que nos indica Prodismo hacen toda la integración. La integración de los equipos se hace en la planta del que integra la línea. Hecha esa integración, bueno, se puede proceder a hacer todo lo que es la optimización y ajustes, como para recién esto hacer el transporte al lugar donde esta celda va a producir definitivamente, a donde ya se puede hacer la reinstalación, el tryout y la formación de la gente. Todo esto se va haciendo después como servicio postventa, se hace lo que es todo el tema de calidad, lo que es soporte, todo lo que es ya hasta el inicio de la producción. Generalmente esta buena práctica que tiene la gente de Prodismo, que estamos hablando de, ya incluso de poder hacer una readecuación de las celdas que tenemos nosotros, como también de alguna línea nueva que estamos pensando robotizar, puede ser acompañado por nuestros técnicos ingenieros de manera tal que se va haciendo la capacitación en línea. ¿Y cuáles son los beneficios de la robotización? Y bueno, el robot es mucho más veloz que una persona, la precisión que tienen los robots es impresionante, al lado de lo que sería la mano, de lo que sería un operador humano. La disponibilidad que funciona las 24 horas, los 7 días de la semana. Generalmente son máquinas que, si no tienen inconvenientes de choques o algo, no se rompen. La repetitividad, el robot siempre va al mismo lugar. La ergometría, la ergonomía, que es la que ahorra muchos problemas de esfuerzos humanos. Tiene mucha fuerza, bueno, puede trabajar en cualquier tipo de ambiente, independiente de lo que es
de lo que es, por ejemplo, en fundiciones, lugares donde hay polvos en suspensión, en lugares donde hay pinturas, y lo cual puede ser a veces nocivo para los seres humanos, tienen prácticamente mantenimiento nulo, pueden ser máquinas que se pueden reutilizar en diferentes, cuando se termina la vida, el ciclo de vida de un producto puede ser reutilizado para otro producto. Es muy flexible y tiene lo que todo esto redunda y que tiene una alta productividad. Siempre existió un temor o un terror a la automatización. En todas las revoluciones industriales siempre trajeron aparejado como que va a haber una reducción de empleo. Podemos decir que acá en Tassaroli, en los años 90, éramos una tornería, podríamos decir, a donde teníamos unos pocos tornos a control numérico y siempre pensaba que podríamos decir que casi fue la tercera revolución industrial, la era del control numérico. Se pensaba que cuando éramos unas 14 personas en ese entonces y se pensaba que cuando existía una máquina a control numérico, los 7 torneros que había iban a tender a desaparecer, porque se decía que una máquina a control numérico hacía lo de 7 tornos convencionales. Y bueno, y la experiencia fue todo lo contrario. Hoy nosotros tenemos más de 40 máquinas a control numérico y tenemos cerca de 200 personas. Significa que hemos crecido. Hemos tenido nuevas oportunidades y estoy seguro que Tassaroli no existiría si no hubiéramos entrado en la era del control numérico. Y hay determinados mitos sobre la robotización. Creemos que son solamente para hacer productos que son de grandes costos o de mucho volumen y que es una barrera para los pymes. Creemos que no es así. El precio creemos que es alto. Hoy en día un robot puede costar de $30,000, mucho menos que una máquina a control numérico, se entiende que existe complejidad en la capacitación. Vemos que nosotros hemos visto que operadores, que en definitiva son muy bajos calificados, que eran viejos soldadores, y con no altos estudios, vimos que lo aprenden y lo manejan, y se entiende a veces que el retorno y la eficiencia o el retorno a la inversión va a ser lento y muchas veces se mira como solamente que se ve como reemplazo del capital, del recurso humano, y cosa que no es así, nada más que los recursos humanos se transforman en su función. Creemos que esto, la robotización es algo, ya se ha hablado anteriormente de la cantidad de robots que existen en diferentes partes del mundo. Entendemos que es una necesidad robotizar. Yo creo que los robots van a salvar los puestos de trabajo y creemos que esto es un trabajo en conjunto, porque es necesario que todos interactuemos, ya sea las empresas, la formación media, las universidades, las escuelas, los sindicatos y el gobierno. Tenemos que trabajar todos en conjunto para poder aumentar el número de robots que hay instalados acá en Argentina y de esa manera todos juntos poder asumir el desafío. Eso es todo por hoy. Solamente le podría decir que gracias y una corta experiencia para terminar. Cuando nosotros tuvimos la mala experiencia o todos los problemas que pudimos tener inicialmente en la implementación de nuestros dos primeros robots. Yo había ganado un proyecto acá y un subsidio en la provincia para poner una fábrica de paneles fotovoltaicos y logramos tener un socio, o teníamos visto un socio alemán para que viniera a invertir junto con nosotros. Cuando fuimos a ver la planta que teníamos acá en Argentina, en Alemania, que es la que íbamos a traer a Argentina, tenía 70 robots. Y mi pregunta del momento y mi susto fue, ¿cómo vamos a mantener si nosotros solamente teníamos dos y acá el entorno no estaba preparado? Por eso decimos que este es un trabajo de todos, a donde entre todos tenemos que cambiar la cultura y lograr la automatización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Por varias cosas te tenemos que agradecer. Primero, por
por las lecciones, que no es habitual tanta apertura a mostrar el camino aprendido, los errores. Esto es fundamental para como el rol que tiene el Centro Industria X en llevar adelante estas lecciones, así que te queremos agradecer porque ese proceso reflexivo es muy valioso. Y en segunda instancia, el mensaje final nos convoca y nos interpela y nos muestra que lo que estamos planteando desde el Centro Industria X es un poco el camino, así que muy agradecido por tu charla, que trajo varias preguntas y que las vamos a abordar después de la última presentación, que aprovecho ya para introducir a Patricio Capozuca, que es director de Microautomación. Así que, Patricio, nos quedan unos 10 minutos para tu presentación y después vamos a abrir a preguntas para terminar puntualmente, como siempre, a las 18:15. Adelante. Perfecto. Sergio, primero vi un video que me parece que ustedes lo van a transmitir, que presenta de alguna manera a la compañía. Bien, bueno, de alguna manera era presentar un poquito presentar la compañía y ahora les voy a mostrar algunas. Vamos a ver. Ahí estamos. Bueno. Ah. Bueno, siempre se mete alguien, ¿no? No te preocupes. Se ve igual, está cargando, me parece, la presentación completa. ¿Vos decís? No. No. Vamos a intentar, si podés por ahí dejar de compartir un segundo. Y intentás de vuelta a ver si es el archivo.
Y si no, nos vas a tener que contar un poquito a capela. Te ayudamos, Patricia. No. Vamos a stop share. Vamos a compartir nuevamente. Ahí está. Ahí está. Ahí está, perfecto. Fenómeno. Bueno, Icro es una compañía que tiene unos 60 años, más o menos somos contemporáneos con la firma que hablaron anteriormente, y que de alguna manera ha ido evolucionando junto con la automatización en el país. Nosotros decimos que somos una compañía de automatización industrial, más que de robótica, porque la automatización industrial es en general lo que permite a las compañías producir en forma continua, en forma automática y con calidad garantizada, logrando competitividad. En algunos casos vamos a ir avanzando hacia la robótica y ahora me gustaría ir mostrándoles algunas diferencias. Esencialmente la compañía es, como les decía, una compañía local, nacional, con 60 años de historia, que tiene 3 plantas productivas en el país, que tiene distribuidores en toda Latinoamérica, que llega a 25 países, se exporta aproximadamente entre el 60 y el 70% de toda la producción, que toca aproximadamente 40.000 clientes por año, y unos 5.000 personas son capacitadas en nuestro sistema de capacitación por año también, en nuestro sistema de capacitación de técnicas de automatización industrial. Los productos se comercializan en 25 países, como les decía antes, con una muy fuerte penetración en Latinoamérica y una penetración muy débil en el resto de los mercados, como Europa, lo más difícil para nosotros es Asia, o América del Norte. La esencia de los productos que se fabrican para automatización industrial es que están normalizados, siguen normas internacionales. En el caso nuestro trabajamos mucho sobre la norma europea, nos hemos volcado a la norma europea, pero también con el tiempo los productos americanos y los productos asiáticos fueron convergiendo hacia la normativa europea. Por lo tanto, eso es hoy prácticamente la norma en todas las industrias. Particularmente en Latinoamérica, esa normativa tiene un historial muy importante porque cuando se comenzó a industrializar, la mayor parte de las maquinarias y de los equipos venían desde Europa y eso nos dio un mercado importante dentro de esta tecnología. Un minuto, por favor. Ya está llamando un cliente. Qué velocidad, Patricio. ¿Viste? Qué éxito esta presentación. Es increíble. Dentro de esta tecnología. Entonces, a lo que quería comentarles es que estos productos que ustedes ven en pantalla son los productos que se utilizan habitualmente en una automatización industrial que funcionan y se arman como si fuera un mecano. Recién el señor de Tassaroli comentaba la firma que ellos habían trabajado con la firma Prodismo. Bueno, la firma Prodismo justamente utiliza este tipo de componentes hasta para armar un sistema de automatización donde también se incluyen robots. ¿Cuál es la utilización de la automatización industrial y para qué se buscó la automatización industrial en este proceso que desde hace 60 años viene creciendo en el mundo? Básicamente para lograr condiciones de competitividad, para lograr una calidad homogénea, para lograr mejores costos, ¿no es cierto? Entonces, lo comienza a usar históricamente la industria automotriz, que es hoy aún
el utilizador más importante de este tipo de componentes a nivel mundial, pero el segundo utilizador a nivel mundial es, por ejemplo, la industria alimenticia, que está esparcida prácticamente en todo el mundo. Así que, en realidad, hoy todas las industrias, seguramente en las empresas y en las plantas industriales, de todas las personas que están participando, de todos los industriales que están participando de esta reunión, hay un grado de automatización industrial, mayor o menor. Patricio, te hago un par de consultas, aprovechando que tenemos pocos minutos y después ya tenemos que abrir a preguntas. Vos recién comentabas todo esto y quiero unir lo que estás contando con la intervención de Carlos anterior, en donde él hablaba de que el error fue no haber buscado una solución. Y a mí me parece, conocer un poco más cuál es la diferencia entre una solución y una tecnología, y qué es lo que hacen ustedes para que sea una solución y no simplemente una incorporación tecnológica enlatada, digamos. Bien. Abordar la automatización industrial es algo que se va haciendo gradualmente en una compañía. Se va haciendo a medida que van apareciendo las necesidades. Y la automatización industrial en sí, que es el término general que abarca la manipulación, la robótica y llega hasta la industria 4.0, es, como comentaba, un proceso. La automatización industrial tiene distintos estadios. El estadio más básico, elemental, el primitivo, el primero, es la implementación de dispositivos para resolver alguna tarea, las máquinas, y se avanza hacia los manipuladores. En una segunda etapa, si es necesario y si lo justifica el tipo de trabajo, se incorporan robots dentro de un proceso automatizado. Y en una tercera etapa, si también lo justifica el tipo de mercado, se avanza hacia la industria 4.0. ¿Por qué hoy es posible la industria 4.0, que antes no lo era? ¿O por qué fue posible la utilización del robot, que antes no lo era? Bueno, la primera etapa fue la incorporación de la electrónica a lo que anteriormente era todo mecánica, toda automatización de origen mecánico. El segundo paso, o para llegar a la industria 4.0, es el crecimiento de los sistemas, el desarrollo de los sistemas informáticos y el desarrollo de lo que se llaman el Cyber Physical Systems, o el desarrollo del Wi-Fi, del 5G, del GPS, que nos permite ya avanzar hacia el estadio hoy superior, conocido, de la robotización, que es la industria 4.0. ¿Cómo se avanza en esto? Primero, existe una necesidad, como comentaba hoy la gente de Diego de Accenture. Primero existe una necesidad. Hay que producir, hay que lograr calidad, hay que lograr competitividad y hay que lograr una producción homogénea y constante. Se parte de pequeñas máquinas probablemente, y se trabaja con una serie de productos que yo comentaba, como un mecano que estamos viendo aquí, y una ingeniería de aplicación, que es esencial y necesaria. La ingeniería de aplicación es la que hace combinar un elemento motor con los elementos que lo comandan o con la electrónica. No quiero ir exclusivamente a nuestro mercado, pero en el mercado general, el elemento motor es un actuador neumático. El elemento que es el que realiza la fuerza, el elemento que lo comanda son sistemas de válvulas o estaciones de válvulas, y hay un control electrónico por encima de eso. Con todo eso se van componiendo movimientos, y la empresa que brinda la ingeniería de aplicación o que hace la integración es la que va sugiriendo o aconsejando la utilización de determinados elementos. Caso de Micro es un oferente. Nuestra principal ocupación es el hecho de fabricar los componentes y de diseñar ingenierías de aplicación.
no, normalmente no es tanto lo que nosotros trabajamos en cada industria, sino que ahí hay integradores que aplican nuestra ingeniería de aplicación y nuestros elementos para desarrollar esa automatización. Pero hay proveedores... Patricio, te voy a detener acá. Me parece súper interesante lo que estás contando. Estamos cortos de tiempo y no quisiera que se nos vayan las preguntas, porque hay algunas que ya... Dale. Dos conceptos nada más. La automatización industrial es un mercado relativamente chico, que será un mercado de 3.000 millones de dólares en Estados Unidos, unos 3.000 millones de dólares en Europa, unos 3.000 millones de dólares en Asia, para hacerlo todo más o menos homogéneo, y unos 700 millones de dólares en América Latina, donde Brasil es casi el 50% de todo ese volumen y el resto se distribuye en los demás países. ¿Qué quería comentar en esto? ¿Cuál es la situación local? ¿Cuál es la situación de Latinoamérica? ¿Y cuál es la situación del mundo? La realidad local de Argentina es que hay. Todas las plantas tienen algún grado de automatización, algunas mayor, otras menor. Todas las plantas tienen algún grado de automatización. Acá vemos una automatización muy básica. Cuando yo tengo que envasar, por ejemplo, un componente alimenticio, una máquina muy simple, casi rudimentaria, diría como esta, puede cumplir la función y puede envasar cantidades de día, de noche, sin parar, con el ciclo y con el tiempo que el mercado lo requiera. Esta es una automatización básica simple. Después vamos a este tipo de automatizaciones, de los cuales en Argentina hay una cantidad importante. Son automatizaciones con la existencia de robots y sistemas automáticos. Acá podemos ver un robot que contiene una pinza de soldadura, pero también maneja una garra que mueve una pieza en la industria automotriz. Manipulación, el handling, utiliza, yo diría que la mayoría de las compañías industriales que tienen una producción seriada y relativamente alta, utilizan en handling algún tipo de este tipo de automatización. Puede ser una automatización completa que termina cerrando la caja y entregando y colocando hasta un código de barras para que la caja sea despachada, para que el producto sea despachado, o lo que ven a la derecha de la pantalla, que es una automatización sumamente simple pero eficiente, donde hace falta un operario para mover algo que está sujetado por vacío, el operario no hace fuerza, la mueve con un dedo, y a su vez el sistema puede contener sistemas de sensado, sistemas de pesaje para saber si tiene que pesar 25 kilos, pesa 24, es que puede faltar algún componente interno, y si pesa de más es que puede estar sobrando algo. La manipulación, por ejemplo, de chapas en la industria automotriz o en la industria metalúrgica es muy común, también hacerlo por vacío, donde tenemos un robot y un sistema automatizado asociado a ese robot. Seguramente hay otro sistema automatizado que va proveyendo los materiales, va proveyendo las piezas, y otro sistema automatizado que está retirando y sacando la pieza ya conformada. Y, por ejemplo, la utilización de un robot también trayendo un paragolpe de una inyectora en la industria automotriz. Hay robots más pequeños que utilizan, por ejemplo, son típicos para la utilización de piezas pequeñas, son cuestiones, industrias de mucha precisión, que está prácticamente todo robotizado. Todo eso en la industria argentina existe. Todas las compañías tienen algún grado de automatización mínima, algunas pocas tienen robot y algunas pocas tienen algún proceso integrado a Industria 4.0. En el mundo, en Latinoamérica, pasa algo parecido. México es el país que tiene más robotizado y más Industria 4.0, sobre todo en lo que es la industria maquiladora por la tecnología americana. Y en el mundo hay los países, digamos, más desarrollados, como es Europa Occidental, Asia está absolutamente robotizado, Corea hoy debe ser uno de los países más robotizados, Corea y Taiwán,
Y bueno, por supuesto, Estados Unidos. Patricio, bueno, hacemos la ronda de preguntas. Si te parece, te tengo que interrumpir porque estamos en tiempo. Me parece que igual llegaste a ilustrar las aplicaciones. Me gustaría retomar algunas preguntas que había para Carlos. Carlos, había algunas consultas en relación al monto de la inversión y si habías hecho algún cálculo de en cuánto tiempo se pagaba la inversión al incorporar robots. Bueno, nosotros en aquel momento no hicimos en realidad la cuenta del repago. Muchas veces, y anteriormente con más razón, cuando yo era solo en la empresa, muchas veces las inversiones las hacía muy intuitivas. Creía que ese era el camino y por ahí lo hacía, ¿no? O sea que no sé en cuánto tiempo fue el repago de la inversión también, porque también, bueno, hubo variantes en el mercado del oil and gas. Entonces el robot funcionó muy poco tiempo y después tuvo periodos alternados, pues periodos parados, periodos donde trabaja, entonces no tuvo mucha continuidad en esa implementación que nosotros mostramos. También tenemos una implementación para lo que es la fabricación de mandriles de inyección de agua y gas LIF, que es de la industria del petróleo también. Pero ese sí ya ha trabajado con mucha más continuidad y hace ya 10 años que está funcionando y el robot, si bien tiene algunos inconvenientes en su implementación, pero es una máquina que funciona continuamente sin parar. Está silenciado. Gracias, Carlos, me la devolviste. Yo al principio con vos, ahora me empataste el partido. Hay una pregunta que me parece que está muy buena, que es: por un lado está el fabricante del robot, por el otro lado la PYME o la empresa que decide instalarla. Ahí despierto también a Florencia. ¿Se necesita un tercer actor, que es este que se mencionaba, el integrador entre la parte técnica y el fabricante? ¿Esto lo ofrece el fabricante? ¿Hay una empresa en particular que hace la integración? ¿Cómo funciona? Ahí levanten la mano o anímense a agarrar el micrófono. Yo te lo comento. Dale. La empresa fabricante en general provee hasta cierto nivel la ingeniería de aplicación, pero no se mete cuando existe integración con demasiados elementos que no maneja. Para eso existe el integrador, cuya función es exclusivamente integrar todos elementos que ninguno produce, por supuesto. El integrador no los produce, el integrador toma de una compañía, toma de otra, y consulta con cada una de ellas la mejor utilización del componente que va a incluir dentro del proceso. Sí, ahí Sergio, yo agrego, como para linkear un poco con Patricio, que el vendedor, el proveedor del robot, quizás también, además, puede ser integrador en algún sentido, pero ofrece el framework donde ahí viene el integrador y lo usa de base para customizarlo específicamente en la línea de producción que se necesita. Pero, o sea, están todos los componentes para que se pueda customizar completamente. O sea que sí, se necesita el integrador, quizás para cuestiones básicas, que son iguales o universales para las industrias, es así, están ocupadas por el proveedor, pero el framework está para utilizar, agarrar los datos y hacer lo que corresponde de parte del integrador. Hay una pregunta que también habla un poco de lo que se charlaba al principio en la apertura, de las razones por las que Argentina está atrasada en estas tecnologías, que además vimos que no es solo el caso argentino, que es un problema más latinoamericano, si se quiere, y cuál sería el vector. Me imagino que se refiere a las causas de los mismos. Ahí me gustaría hacer, me voy a disfrazar un poco de panelista también por un minuto, y me parece que de lo que escuchamos, esto es un fenómeno multicausal. No es solamente que no hay financiamiento, que es dificultoso acceder a financiamiento de largo plazo para esto, no es solamente que no se conocen del todo las tecnologías, es un conjunto de factores que interactúan. Por eso me parecía sumamente interesante lo que comentaba Carlos, que por ahí aprovechamos su presencia para que lo amplíe,
de esta cuestión de que tiene que haber un ecosistema, ¿no? Carlos, no sé si querés volver a comentar un poquito sobre esto. Sí, totalmente. Creo que el ecosistema es fundamental. Una de las experiencias nuestras, también estamos trabajando en la implementación de lo que es Industria 4.0. Y yo hace unos 7-8 años descubrí en Alemania de qué se trataba, sí, que todavía no se decía que era Industria 4.0, empecé a entender qué es lo que era, todo el tema de la digitalización, de la robótica, de la visión artificial. Pero, ¿qué nos pasó? Cuando veníamos acá, incluso empresas satélites, de donde lo descubrimos, veíamos que acá en la Argentina no estaban formados como para implementar estas tecnologías. ¿Y qué pasa? Que generalmente hay muchas disciplinas que se interactúan entre ellas, y bueno, cuando uno llega de grandes exposiciones, por ejemplo, de Alemania o de Estados Unidos, en Chicago, que son para mí el top de la tecnología en el rubro nuestro, y uno llega acá, se da vuelta y no tiene con quién, sobre todo en el interior del interior, a donde estamos nosotros generalmente. Las escuelas no están formadas, los técnicos nuestros no, las universidades están atrasadas, e incluso los proveedores. Nosotros estamos tratando aquí en Mendoza, desde la empresa nuestra, tratar de mostrarle al gobierno, a las universidades, a los centros tecnológicos, las nuevas disciplinas que tienen que empezar a entenderse. Que tiene que haber especialistas en visión artificial, que tiene que haber especialistas en redes, que tiene que haber especialistas en grandes bases de datos, en lo que es inteligencia artificial. Porque los datos, la energía o la potencia de hoy en día de la industria, para mí, mi visión sobre la industria 4.0, es que la potencia está en los datos, se dice. Para mí es mucho más allá. La potencia está en la utilización de los datos, en lograr tener una empresa que es predictiva, una empresa que entiende rápidamente qué es lo que está pasando, cuál es el estado de cada actor, de cada equipo, de cada línea en el momento, o tal vez también hasta cada proceso comercial, podríamos entender en qué estado estamos y poder ser predictivo en el momento como para reaccionar antes que las cosas pasen. No sirve de nada enterarnos cuando en los estados de resultados que vemos mensualmente cuánto perdimos o en qué tuvimos las desviaciones, sino lo que sirve es entender en este momento qué desviación vamos a tener dentro de unos días y tratar de evitarla hoy mismo. Muy claro, Carlos, Patricio, bueno, obviamente todos los que nos acompañaron, Florencia, Marcela, Diego, yo quería hacer un solo comentario final sobre este tema que vos mencionabas de la inversión, de cómo te detuviste a hacer la inversión esta por el temor a no tener quien te pueda dar posteriormente servicio y mantenimiento y asistencia para lidiar con esto, dada la escasez de talento y de recursos humanos que todavía tenemos en esta materia. Este es un llamado que complementa mucho de lo que estás contando. Y bueno, volver a agradecerles, estamos ya jugados en tiempo, pero nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos, por ser tan abiertos, por contarnos la realidad de 4.0, de robótica. Ahí me levanta la mano, ¿quiere hablar o me está retando? hable, adelante. ¿Cómo? Ahí está. Bueno, primero gracias a Carlos y gracias a Micromecánica y gracias a vos, que nos conocemos mucho. Hay un concepto un poco equivocado en respecto a las capacidades argentinas. Las capacidades argentinas para el desarrollo de automatismo y robotización hoy están igual que cualquier nivel de las tres potencias de la América Latina: México, Brasil y Argentina. Hoy no tenemos que envidiarle absolutamente nada a Brasil. Si no, no hubiéramos hecho el 40% de la Tarek para Volkswagen, o no hubiéramos hecho el 50% de toda la línea de la nueva Tango que va a salir, o Proyecto Tango, que es una nueva
SUV mediana que va a ser General Motor, o no estaríamos terminando, lo puedo decir, total, ya es público, parte de lo que será la línea de ensamble de la Ranger 2023. Entonces, ese pensamiento de que en la Argentina no están las capacidades dadas para la automatización, robotización, industria 4.0, no es así. Voy a precisarlo, Alejandro, disculpe que lo precise porque no es lo que dije, por lo menos si dije eso lo quiero refrasear porque no es lo que pienso. Yo lo que dije es que no hay suficientes capacidades, en el sentido que no hay suficiente cantidad de profesionales y de técnicos que puedan dar asistencia. Por supuesto que las empresas que hoy están trabajando tienen el nivel técnico de excelencia y de frontera que la industria necesita. No, necesitamos más gente trabajando en esto. Así que tenía razón, me iba a retar. Están las capacidades. Así es. Totalmente de acuerdo. Se va a hacer en Córdoba. Conseguir hoy 10 robotistas es cuestión de tomar la decisión. No los vas a tener totalmente formados, pero en 6 meses tenés. O sea que realmente, y hay mucha. Adindra mismo tiene cursos para formación en nuevos oficios. Los nuevos oficios, el pelecetista, el simulador, el programador, realmente están. Realmente están disponibles, mucho más disponibles que lo que los industriales conocen. Posiblemente lo que nos hace falta es visibilizarnos más. Es muy bueno su comentario, Alejandro, y nos da precisión. Patricio, adelante. Sí, una palabrita. Yo coincido con Alejandro. Realmente nosotros estamos haciendo en este momento automatización para Bombardier de México. Y la planta Bombardier instalada en México. Y la verdad que ahí competimos con todos, competimos con americanos, con europeos, con asiáticos, con todos. Y sin embargo nos eligieron. Así que eso se da también, y coincido con Alejandro, que las capacidades están. Probablemente no están inicialmente las escalas que permitan desarrollarlas en volúmenes y en cantidades. No han estado. Pero hoy las compañías han entendido que la escala de un país como Argentina es pequeña, entonces que tienen que pensar en proveer al mundo, no solo proveer a Argentina o a un mercado regional. Así se va a lograr la escala. Diego, ¿querés hacer un comentario de cierre? Que ya estamos en tiempo. Primero lo que aprendí en estas horas, realmente es espectacular lo de Tassaroli, me parece espectacular. La historia y el concepto de una solución, porque como yo decía al principio también, de la tecnología per se no es un fin. Ustedes tuvieron un robot para algo, para solucionar una situación, y además eso cambia la forma de trabajar completamente. Y con respecto a eso y lo que estaban recién charlando, la importancia de tener las capacidades completas, no solamente el fabricante del robot, sino también el integrador federal, para la PYME, quién le puede prestar servicios a la PYME en Mendoza, en San Rafael, en Rosario, en Córdoba, en La Rioja, porque para las empresas muy grandes existen los Accenture de turno o las otras compañías, pero cuando empezás a pasar de niveles y necesitas que le den servicios a Baso en Santa Fe, o que le den servicios en todo el país a PYMES más pequeñas, es muy complejo conseguir esos niveles, y como decía muy bien Carlos, de esa especialización, de las distintas tecnologías modernas que existen. Entonces, lo que hay que pensar, y acá esto lo hemos charlado con Sergio, lo hemos charlado con Fernando Peirano, es entender cómo todos los jugadores que tienen que ver con el desarrollo industrial de la Argentina piensan en cómo tener esas capacidades completas de manera federal. Es el desafío, no lo vamos a resolver en este seminario, pero es un muy buen punto de inicio, y nuevamente agradecerles todo el conocimiento que han compartido en la jornada de hoy, y estamos a disposición. Nos vemos en el próximo seminario. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias.